Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos de nuevo a Assetto Corsa. Estamos con la serie de Assetto Corsa Legends. Tengo el coche apagado esta vez para que lo escuchéis arrancar y escuchéis cómo suena esta bestia. Estamos con el Corvette del 67, me parece que es. No recuerdo los caballos, creo que ni los he mirado, se me ha pasado ver los caballos y el peso. Si conocéis el dato, dejarlo abajo en la descripción. Y nada, vamos a rutear en Northlife con este juguetito, o sea. Estoy nervioso, creo que estoy como nervioso incluso, porque este juguete va de lujo. Y nada, dicho todo esto, menos charla, vamos a ir arrancando y escuchar esta maravilla. Bueno, un arranque bastante sencillito, ¿no? Nada especial, pero. Potencia americana, chavales, potencia americana. Este no es del pack de Muscle, este es del pack Classic, viene en el Classic. Pero en los Muscle, todo lo que nos vamos a encontrar va a ser muy parecido a esto, o sea, el sonido americano 100%. Y nada, chavales, dicho todo esto, nos montamos por el cochecito y vamos saliendo poco a poco. Vamos ahí saliendo. Y nada, como siempre, si os está gustando esta serie, ya sabéis, podéis apoyarla con un buen likeazo, darle fuego a ese botoncito y así yo. Me entero de que os gusta esto. Si queréis que la serie continúe, ya sabéis, tenéis que darle mucho amorcito. No sé por qué he frenado ahí en el peaje, porque no hay que pagar. Pasamos de largo. Y nada, vamos saliendo. Bueno, prepararos para el bicho, chavales. Potencia americana. Esta vez solo tenemos cuatro velocidades. Pero, se viene, chavales. Se viene. Vámonos. Hay que ser muy sensible al acelerador porque si no patina mucho de atrás. Vámonos. La velocidad nos la dice en millas. Mi conversión kilómetros por hora a millas no es que sea muy buena, así que no voy a saber a qué velocidad vamos. Pero bueno, tenéis ahí el dato, la velocidad que vamos. Venga, nos tiramos aquí. El coche es muy supinador, o sea, le cuesta muchísimo entrar el morro. Motor central, motor trasero, si no me equivoco. Tenemos todo el peso atrás. Y como veis, es que giras el volante, pero el morro no acompaña. Habrá que jugar con el culete del coche, darle un par de golpecitos de gas y. Y si gira el culo, el morro gira también. Vale, frenamos aquí. De frenos va bastante justito también, ¿eh? O sea. Estoy grabando, es el tercer vídeo seguido que grabo. He estado grabando los dos anteriores, el BMW y el Capri. Y hay mucha diferencia de este a los otros dos, ¿eh? Mucha, mucha. ¡Vámonos! Pisotón al freno. De freno va muy justito, ¿eh? O sea, hay que hincarle mucho el pedal. ¡Vámonos para arriba! Tercera velocidad. Metemos cuarta. 120 millas por hora. Aquí vamos a frenar antes del saltito para que no se nos desestabilice el coche. Reducimos una, como subir al coche. O sea, no subir, no patina adelante, pero no entra el morro. No quiere entrar el morro. De dirección. Los americanos, todo recto. Venga, cuarta velocidad. 140 millas por hora, casi 150 millas por hora. Vamos a frenar aquí pronto porque el coche no gira. Quieto, bicho. Reducimos una, reducimos otra. Petardazo que nos pega. El coche suena de maravilla, ¿eh? Suena de maravilla. Todo el pack en sí de sonidos está espectacular hecho. No sé si acabáis de notar ahí el sonidito cuando hemos pasado por debajo del puente. Cuando lleguemos a la zona de vallas, este sí que va a sonar bien. Cuando lleguemos allá al punto más bajo del circuito, ya veréis. Vale, frenamos pronto aquí. Estoy frenando muchísimo, ¿eh? O sea, tengo miedo de que no gira el coche. Tengo miedo. Vale, evitamos los pianos. ¡Quieto! Muy rara la dirección, ¿eh? Estos coches americanos. Muy rara la dirección. No quiere entrar, el morro no entra. Yo creo que es por lo que he dicho al principio, por todo el peso de atrás. Tenemos mucho peso en la parte trasera del coche. Y eso es lo que nos evita que. O sea, lo que nos impide girar. El culo es bastante sueltito, como le des un buen golpe de gas. Patina mucho. Potencia para patinar no le falta.
La verdad no sé cuánta potencia tiene el coche. Si conocéis el dato, como digo, dejármelo abajo en la descripción. Pero no me he fijado esta vez. He entrado, he elegido skin y me he metido para adentro sin fijarme ni en el peso ni en la potencia. Pero no andará mal de caballos esto, ¿eh? No andará nada mal de caballos esto. Encima americano, 4.500 caballos casi. No creo, ¿no? Pero andará por sobre los 500 máximo, yo creo. 500 caballos, 400 y algo. Unos 1.000 kilos de peso aproximadamente. Bueno, vamos a la sección de las vallas. Aquí sí que va a sonar bien el coche. ¡Madre mía! ¡Qué maravilla! Vamos para arriba. Empezamos a subir. Vamos a enderezar un poquito el emblema que se me ha torcido. Cuarta velocidad. Cuidado aquí. Y aquí vamos a frenar muy pronto. De nuevo, como siempre, no buscamos tiempo. Lo digo en todos los vídeos, no buscamos tiempo. Creo que me estoy repitiendo, pero no, es que estoy grabando tres vídeos seguidos. Pero es eso, no buscamos ni el world record, ni mucho menos. O sea, simplemente disfrutar del mod. Que veáis esta maravilla de coches. Que la verdad, como digo siempre, me repito a mí mismo, pero es que no, en este creo que no lo he dicho. Es el mejor pack de coches que hay para Assetto Corsa. Para mí, para mi gusto, estos coches me encantan. Bueno, vamos para arriba, kilómetro 12, casi 140 millas por olla, millas por olla, nueva medición de velocidad. Hemos frenado de más ahí, tengo pánico a esa curva, no sé a qué velocidad se podrá entrar con estos coches, pero estoy frenando de más en todas, de hecho aquí vamos mucho más despacio de lo que podríamos ir. Vamos ahí bien, hay que hincar muchísimo el freno, ¿eh? O sea, muchísimo hay que hincar el freno. Vamos ahí, un poquito de espectáculo. No está pensado para drift este coche, así que hay que controlar mucho esos trayazos porque te pega el latigazo para afuera y te vas. Bueno, juega Russell. ¡Quieto! ¡Madre mía! Me ha empezado a patinar la rueda trasera derecha y se nos ha desestabilizado ahí un poquito. Venga, vamos. Últimos 10 kilómetros. Algo menos, creo. La sección más técnica de todo el circuito. El piano ese, que no es un piano, es una pared. Frenamos aquí. Muy ahogado el coche ahí en tercera. Igual había que haber reducido a segunda. Kilómetro 15. Y empezamos con el salseo. Aquí vamos a meter segunda. Voy muy mal posicionado. Ahí tenía que haberme comido el piano izquierdo para luego hacer el... comerme el piano derecho lo más recto posible. Hemos entrado muy mal posicionados a la curva. A ver aquí, que nos vamos fuera. Frenamos, paramos el coche bien. Aquí hay que abrirse mucho para tirarse al interior de nuevo, a entrar aquí en la zona plana y evitar el piano, justo lo contrario a lo que acabo de hacer. Curva YouTube. Vamos a darles un poquito de espectáculo, que estarán aburridos ahí. Ahora invierno en Nürburgring, tiene que hacer un frío. Por eso les hemos hecho entrar un poquito en calor. Vamos tranquilos. Cuidado ahí el rebote. Vamos a frenar antes del saltito, como siempre, para que no se nos desestabilice en la frenada el coche, cometer un fallo y acabar en el muro, porque ya estamos acabando la vuelta. Aprovechamos aquí toda la pista. Me ha quedado un poco a la derecha, pero esta sección, la curva ciega esta, que da un miedo. Tira para adentro, tira para adentro, venga. Vamos a parar aquí muy pronto también. Reducimos una, incluso se puede reducir otra, yo creo, para esta curva. Vale, tiramos para adentro. Venga, mini carrusel. Petardazo que pega el coche. Vámonos. Frenamos aquí. Bicho, tranquilo, no te pongas así, que no te echo nada. Venga, patinando ahí un poquito la última curva. Vamos a la recta y a ver qué tiempo sacamos. Vamos a, creo que lo puedo hacer así. A ver, que no quiero soltar mucho el volante. No quiero soltar mucho el volante y tengo que soltar las dos manos. Tengo que... taca. 7.40, más lentos que con el Capri. Creo que más rápidos que con el BMW. Pero bien, 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 bastante divertido el coche, bastante divertido. Esta potencia americana, muy divertida.
Yo, como siempre os digo, os recomiendo que os bajéis el pack. Tendréis los tres packs, el de Muscles, el de Classics y el de Prototypes. Tendréis los tres packs abajo en la descripción. El circuito es oficial de Assetto Corsa, es un DLC. Y como digo, yo os recomiendo que lo probéis porque es que son una auténtica maravilla estos coches. Vamos a... No tiene freno mano, ¿no? Yo tirando de freno mano y no tiene. Me he venido arriba, esto no lo he hecho con los otros. Ah, mira, sí. Ah, sí, 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 sí tiene freno mano, pues no me había enganchado al principio. Me he venido arriba, con los otros no hemos hecho esto. Pero ya se me apetecía de hacer un poco el mal. Venga, freno mano ahí y... Se la dedicamos a Spanky, este aparcamiento. Vamos a ponerle esta cámara para que lo vea bien a tercera persona. Aparcamiento para Spanky. No sé ni si llegarás. En el vídeo anterior también hice la misma broma. No sé ni si estarás por aquí, compañero, pero... Y para los que no lo conozcáis, es un suscriptor que lleva casi desde el principio el canal. Casi, casi desde el principio. Y nada, chavales, espero que os haya gustado este coche. O sea, una bestia, ¿eh? Una mala... Eso no habíamos activado, chavales. Qué guapos los focos, ¿no? O sea... Qué extraño el mecanismo. Es como una caja cuadrada. Vaya, vaya. Nada, chavales, lo dicho, espero que os haya gustado este coche también. Espero que os esté gustando esta serie. Si es así, ya sabéis, podéis reventar el botón de like, darle fuego, darle ahí a puñetazos al botón de like también si queréis. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.